teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Sinha, deixa virar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau. Hola amigos viajeros, bienvenidos nuevamente a este su canal de viajes y turismo Correcaminos Viajando por el Mundo. Yo soy Miguel Arévalo y seguiré acompañándolos en esta nueva emisión de este canal para continuar nuestro recorrido virtual por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Recordemos que iniciamos este viaje en la ciudad de Toronto en Canadá, donde abordamos un vuelo hasta la ciudad de Frankfurt en Alemania. Y tras una corta escala, continuamos hasta la ciudad de Marrakech en Marruecos. Desde la ciudad de Marrakech iniciamos un recorrido en auto hasta las poblaciones de Ouarzazate y Merzouga. Y luego continuamos una travesía por el gran desierto del Sahara. Ahora quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y den un like a este video si les gustó como apoyo a nuestro trabajo. Los invitamos también a que dejen sus comentarios al final del video, que son muy importantes para nosotros. Continuaremos esta nueva entrega de viaje en el octavo día de nuestro recorrido. Estamos en la ciudad de Rabat e iremos a visitar algunos sitios de interés, dentro de los cuales está el Palacio del Rey de Marruecos. En la noche asistiremos a un evento muy especial. Hoy en Marruecos se celebra el Día de la Juventud y es el día del cumpleaños del Rey de Marruecos. Estamos hablando del 21 de agosto. Posteriormente viajaremos desde Rabat hasta la ciudad de Tetuán, aproximadamente un recorrido de 4 horas en auto. Desde Tetuán iremos hasta Tánger y allí tomaremos un ferry para atravesar el estrecho de Gibraltar. Es decir, vamos a viajar desde Tánger en Marruecos hasta Algeciras en España y regresaremos en la tarde nuevamente a Tánger. Ahora vamos a continuar nuestro recorrido por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Bienvenidos a la aventura. Continuamos nuestro octavo día de viaje y nos encontramos ahora en el mausoleo de Mohamed V. Este majestuoso mausoleo fue construido en mármol blanco, tallado y con una decoración muy refinada. Aquí descansan los monarcas alauíes Mohamed V y Hassan II, abuelo y padre del actual rey de Marruecos Mohamed VI. Como curiosidad, fue diseñado este mausoleo por un arquitecto vietnamita y su construcción tardó 10 años. El mausoleo está permanentemente custodiado por la Guardia Real. La Torre de Hassan es sin duda uno de los lugares más emblemáticos de Rabat. Es una de las tres grandes obras construidas por los almohades. Parece ser que en el siglo XII los almohades querían construir la mezquita más grande del mundo. La torre, que debía ser de 60 metros de altura, se quedó en solo 44 metros, pues el califa Yaqub el Mansur falleció y la construcción se paralizó.
La entrada a este hermoso lugar no tiene ningún costo. Y ahora podemos apreciar algunas vistas de la ciudad. Las calles en todas las ciudades están engalanadas con gran cantidad de banderas. Hoy es 21 de agosto y en Marruecos se celebra una fiesta muy especial, tal vez la más importante del país. La necrópolis de Chela. Rodeada por una imponente muralla que la protege, con la entrada principal y las dos torres octogonales que la escoltan, será lo primero que veremos al iniciar un recorrido dentro de la necrópolis. La necrópolis de Chela no es solo un conjunto monumental con siglos y siglos de antigüedad. Es también un espacio capaz de mostrarnos cómo vivían fenicios, cartagineses, romanos y árabes en un emplazamiento muy singular. Testigo por el paso de culturas por la costa marroquí, su inicio probablemente va de la mano de los fenicios, aunque no fuera hasta la llegada de los romanos que se desarrollara y adquiriera la entidad de ciudad. Siglos más tarde, abandonada su suerte y al deterioro natural, es aprovechado el emplazamiento por los árabes para situar una mezquita y varios santuarios. La panorámica destacada por el minarete cuadrado, decorado con azulejos y con un nido de cigüeñas sobre su torre. La visita a Chela es muy agradable y recomiendo hacerla a primera hora del día, para intentar disfrutar de la apacible soledad del lugar. El costo de entrada al lugar es de 70 dirhams marroquíes, aproximadamente 7 dólares por persona. Y hoy es 21 de agosto, día de la juventud y día del cumpleaños del rey de Marruecos, Mohamed VI. Bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Hoy en Marruecos se celebra el Día de la Juventud, el cual coincide con el día de cumpleaños del rey. Y para celebrar estas festividades se realizan muchas actividades a todo lo largo y ancho del país. En la capital Rabat se celebra esta ocasión con un concierto amenizado por cantantes y grupos de música popular. Thank you.
y los jóvenes se toman el lugar y muestran sus habilidades en el arte de la danza. Y para complementar la celebración, se han dispuesto algunos lugares donde se podrá disfrutar de muestras gastronómicas, postres y dulces, así como de algunas comidas rápidas. Otro atractivo de la celebración consiste en disfrutar de variadas atracciones mecánicas, las que harán las delicias de los más jóvenes. سلم على الوادي عالبلبل الشادي سلم على الوادي عالبلبل الشادي على الغلادي يلبى في عصفورة على الغلادي يلبى في عصفورة يا رايح بلادي تتشوفه وتزورة يا رايح بلادي تتشوفه وتزورة يا رايح بلادي تتشوفه وتزورة سلم على الوادي عطيورة وزهورة سلم على الوادي عطيورة وزهورة Inicia el noveno día de nuestro viaje por Marruecos, España y Portugal en 26 días.
Nos encontramos al frente del Palacio del Rey de Marruecos, Mohamed VI, en la capital Rabat. Este edificio fue finalizado por Mohamed IV en 1864, aunque los reyes en Marruecos tenían muchas residencias a su disposición, cuando se declaró la independencia de Francia, optaron por mantener este como el principal palacio del monarca. Además de espacio para la vida individual, para el rey y la familia real, hay alojamiento para la Guardia Real de Marruecos. El complejo del palacio también contiene el College Royal, una escuela para miembros superiores de la familia real, una escuela de cocina y una biblioteca de la planta baja. Vale la pena tener en cuenta que tan solo es permitido el ingreso a las instalaciones donde se encuentra el Palacio Real, pero no se permite el acceso de público a la parte interior del palacio. Ahora viajaremos desde Rabat hacia la ciudad de Tetuán. Continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Tetuán. Y en el recorrido nos encontramos con un mercado típico donde podemos admirar gran variedad de artesanías y tendremos la oportunidad de interactuar con los habitantes de la región. Hemos llegado a la población de Tetuán. Conocida también como la Paloma Blanca, la ciudad de Tetuán está ubicada al norte de Marruecos y en las proximidades del mar Mediterráneo. Cuenta con alrededor de 380.000 habitantes y en la actualidad es residencia veraniega del monarca Mohamed VI. Uno de los mejores alojamientos de la ciudad es sin duda el Riad Las Mil y Una Noches, ubicado dentro de la Medina. El ambiente es muy acogedor y aunque es un poco difícil su ubicación, una vez dentro podrá disfrutar de unas cómodas y bien presentadas habitaciones. Los costos por habitación pueden variar según la temporada del año. Pueden ser de aproximadamente $60 por noche. Inicia nuestro décimo día y en esta ocasión nos dirigimos directamente a la ciudad portuaria de Tánger, ubicada sobre el mar Mediterráneo y con una posición estratégica, ya que es el punto de la costa de Marruecos más cercano a la costa de la península ibérica y es un lugar de paso de las rutas marítimas que unen Europa, África y América. Malo,
Una vez hemos llegado al puerto de Tánger, abordaremos un ferry para atravesar el estrecho de Gibraltar. Es decir, iremos en un recorrido de 1 hora y 30 minutos desde Tánger en Marruecos hasta Algeciras en España, lo que es lo mismo, salir del continente africano y llegar al continente europeo. El estrecho de Gibraltar es el lugar por donde se produce la unión natural de dos masas de agua, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y es la separación entre dos continentes, Europa y África. Europa y África en este lugar están separadas por 14.0 kilómetros de océano. Tiene una profundidad de 300 a 900 metros. El costo medio por persona para atravesar en ferry el estrecho de Gibraltar, ida y regreso, es de 65 euros. Y hemos llegado a la ciudad de Algeciras en España. Aprovecharemos el día para conocer algunos sitios de interés y tomaremos el almuerzo. No iremos muy lejos dentro de la ciudad, ya que en la tarde nos embarcaremos de regreso hacia Marruecos. Este es un día bastante interesante para nosotros, si tenemos en cuenta que amanecimos y desayunamos en África, venimos a almorzar a Europa y regresaremos a cenar y a dormir nuevamente en África. Todo esto en un solo día. Increíble. Les recomiendo muy especialmente, si se quiere hacer esta travesía, verificar que su pasaporte sea apto para entrar a la Unión Europea, o si por el contrario necesita una visa Schengen para hacer el ingreso a Europa. Deberá estar totalmente seguro para evitar algún contratiempo. Y hemos regresado nuevamente al puerto de Tánger y viajaremos por aproximadamente 2 horas para ir hasta la ciudad de Tetuán, donde tenemos reservado el riad para pasar la noche. Ya empieza a caer la tarde.